Hola, soy Sonia Luchena. Me dedico fundamentalmente a la infancia. Soy maestra de educación infantil, trabajo con familias a través del tacto afectivo y en paralelo desarrollo un trabajo con adultos basado en la enseñanza de la danza Ball Folk. Decidí estudiar Body Mind Centering porque tenía un profundo anhelo de encontrar una disciplina que ahondara en el estudio del movimiento evolutivo en la infancia. Años antes y a nivel personal tuve la oportunidad de tomar clases de BMC aplicado a la danza contact y para mí fue un momento muy revelador en cuanto a la conciencia corporal y a las capacidades expresivas del cuerpo. Lo más significativo para mí en el estudio del BMC ha sido sin duda el reconocimiento y la vivencia de la propia anatomía como un soporte básico para la vida. La sola conciencia de esto, unido al estudio de los diferentes sistemas anatómicos y la relación que se establece entre ellos, me ha llevado a una revisión absoluta con mi propia anatomía, ¿no? Con mi propio cuerpo y no solamente con ello, sino con los diferentes ámbitos de actuación en los que intervengo, tanto a nivel profesional como personal. En el estudio de esta disciplina, del BMC, hay algo que me ha resultado absolutamente innovador. Como ha sido la unión de dos disciplinas importantes como es la ontogenética y la filogenética y cómo el BMC aporta una mirada nueva en el estudio embriológico haciendo un despliegue, ¿no? de movimientos evolutivos que se suceden desde que somos creados y hasta que alcanzamos la verticalidad. Y esto para mí como maestra ha supuesto un cambio de paradigma, ha supuesto y se ha convertido en un pilar básico desde donde afronto el trabajo con los niños en el aula, ¿no? Poder dedicar espacios a la observación para poder comprender sus narrativas corporales y poder nutrir también este momento que se sucede en toda la infantil de 0 a 6 dedicado al conocimiento del cuerpo, ¿no? A la construcción de la imagen corporal, del esquema corporal, cómo me relaciono conmigo mismo en base a qué valores establezco, ¿no? Esta relación y cómo ello me va a hacer establecer las relaciones con mis iguales o con el adulto. En este sentido, considero que el BMC es una disciplina que se adapta, que es muy flexible, ¿no? y que perfectamente se integra en el currículum educativo, puesto que complementa absolutamente todos los contenidos curriculares dedicados a el conocimiento de sí mismo, la elaboración de la imagen corporal, el trabajo sobre todo el esquema corporal, las capacidades expresivas del cuerpo, el lenguaje, toda la creación artística también en base al propio soporte del cuerpo y es una herramienta fundamental para trabajar valores sobre los cuales se asientan la confianza en sí mismo, la autoestima, la seguridad, con cuánto confort me relaciono conmigo mismo, ¿no? Para poder ir a la relación con los demás. Así que bueno, es una disciplina que ha cambiado profundamente mi práctica profesional, ¿no? Porque me siento en este ejercicio de docencia, me siento como docente, pero también como aprendiz, ¿no? Los niños son grandes maestros y continuamente se está estableciendo en el aula situaciones de bidireccionalidad, ¿no? De nutrición conjunta. Cómo poder amplificar la mirada, ¿no? Cómo poder abrir el punto de mira para entender todo el lenguaje corporal y lo que hay detrás de ello, ¿no? Así que para mí esta disciplina se ha convertido casi en una filosofía, ¿no? Es un soporte que acerca, potencia, refuerza toda la a través de la vivencia anatómica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo relacional primero conmigo mismo, con mi cuerpo, ¿no? Dónde encuentro la comodidad, dónde encuentro la amabilidad conmigo, qué tanto soy consciente de mis necesidades para poder ir al otro, ¿no? Para poder extrapolar todos estos valores de escucha, de respeto, de amor también, de amabilidad
con los demás y cómo esto, bueno, nos es un punto de partida desde el individuo, ¿no? Desde la construcción propia de uno mismo, con unos pilares sólidos que nos van a acompañar para el resto de nuestras vidas y desde ahí poder contribuir y co-crear hacia pues, el grupo, el colectivo y la sociedad.